sobrepeso, una ingesta rica en grasas, la falta de ejercicio y también la edad. Después de los 50 años va aumentando el riesgo, la probabilidad de desarrollar diversos tipos de tumores, entre ellos el cáncer rectal. Otra causa no existe, principalmente son esas. De ahí que el mensaje preventivo sea precisamente el que si ya se tienen antecedentes en la familia de ser portadores de pólipos, acudir 10 años antes de que el miembro de la familia desarrolló cáncer, todos los hijos tendrán que acudir 10 años antes a hacerse chequeos anuales con el especialista. También la otra mensaje es hacer ejercicio, cuidar la dieta, tomar suficiente líquido, comer suficiente fibra, porque se ha asociado a que la exposición continua de las toxinas de nuestros alimentos están más tiempo en la pared del intestino y eso ocasiona ese factor externo hacia la célula para desarrollar cáncer. Entonces, ejercicio, evitar el sobrepeso, una dieta equilibrada, balanceada, evitar las grasas, todo eso nos va a ayudar. También se han hecho estudios mundiales en donde se ha demostrado que la ingesta crónica de, por ejemplo, de aspirina puede ayudarnos a prevenir el desarrollo de cáncer de colon y también se le ha asociado a esta disminución en el caso del recto, pero sin duda ahí la evidencia no es tan fuerte como en colon. Pero sin duda, como lo mencionábamos hace rato, los síntomas de estreñimiento, evacuaciones con Consolidado. disminución del diámetro, heces asintadas se le llaman, ese sangrado fresco, ese cólico antes de evacuar, esa urgencia al evacuar, esa sensación de cuerpo extraño en el recto, esa sensación de no haber hecho completamente la evacuación, nos alerta para ir al médico. ¿Qué sería cuando hacemos suficiente líquido? Porque a veces no abusar de tanto líquido, porque vamos a también el pobre de nuestro riñón. ¿Cuál sería la cantidad cuando hablamos de suficiente? ¿Cuál sería la cantidad normal de tomar agua? Lo sano. Bueno, en realidad hablamos de en promedio de 2 a 3 litros, independientemente de De los los líquidos líquidos. en la dieta, pero sin duda esto va más en relación también a la actividad física. Si tenemos demasiada actividad física, hay que tomar más líquido, pero también hay que insistir en que aquellas personas que tienen poca ingesta de líquidos, hay que insistirles en que tomen más líquidos. Digamos que lo cotidiano en una persona que trabaja en una oficina, que pasa mucho tiempo sentada, etcétera, digamos que ahí lo ideal serían 2 litros. 2, 3 litros, Dos, tres litros, mínimo, mínimo, mínimo. mínimo. Pero también es importante mencionar que cuando tenemos síntomas hay que acudir al médico. ¿Por qué? Porque uno de los factores pronósticos en el cáncer de recto, al igual que en otros tipos de tumores, el estadio. Hablamos de un estadio temprano cuando el cáncer de recto está únicamente en la pared del intestino, del recto. Hablamos de una enfermedad localmente avanzada cuando la enfermedad está en la pared del recto, pero también hay ganglios alrededor. Y hablamos de una enfermedad avanzada cuando la enfermedad se fue a otra parte del recto e incluso los ganglios inguinales, que puede ser un sitio también de diseminación, ya nos hablan de una enfermedad avanzada. Ahora, la localización del cáncer también es importante. Hablábamos hace un rato sobre los tercios en el recto. En el tercio superior, que es el que está en contacto con el colon, ahí la cirugía tiene particular importancia y la quimioterapia posterior a la cirugía. Pero en el tercio medio y en el tercio inferior, el que está pegado al ano, ahí el tratamiento sin duda es con quimioterapia más radioterapia y posteriormente la cirugía.